en 20 minutos. Busca el primero Boys, pero a ver, 3, 2, 1. ¡Atajó Melión! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Espectacular la respuesta de Melión por duplicado para evitar el primero de Boys! ¡Atajó el arquero de Alianza Atlético de Sullana! Ahora, con el diario del lunes, ¿quién le dijo que patea el penal a menos después de haberse comido el gol debajo del arco? ¡Seguimos 0-0! Si algo le faltaba al partido, era porque esto, ¿no? El partido era espectacular, era esto. Era esto. Una repetición, porque fue avisado, claro, paró cruzado, demasiado de frente. Cruzado y no esquinado, media altura, media altura, no hay fuerza. Se comió la mague de Melián. También Melián le señala a la izquierda y se tira abiertamente a la derecha. Federico Dale. Milo, buena pelota. Esta, no vale, no vale, no vale. Estaba adelantado Fabricio Roca. El fútbol tiene momentos psicológicos. Se venía de comer un gol debajo del arco mero. Y mira, acá respondió bien Melián. Y el rebote de Milo estaba invadiendo. Milo cuando pesca el rebote igual no se iba a cobrar, pero... Pero bien. Sí, sí. Reacción acá, rápida del arquero. Reacción ¿no? rápida para volver. No va tan esquinada, no va tan esquinada. Para nada esquinada. No es que cruza el disparo, no es que le pone potencia, no es que la tira arriba, no. Mérito absoluto de Melián, que le gana el vivo, le señala a la izquierda, va a la derecha, casi al centro, pero reacciona bien en la segunda oportunidad. Ahora, nada contra Mero, pero creo que psicológicamente venía golpeado el gol fallado. Pero bueno, generalmente todos los partidos tienen 3-4 oportunidades. Una cosa es un mano a mano, nunca jugada en movimiento, que es un penal. Y la cuestión es cómo queda el partido, ¿no? Claro, también, también. Seguimos 0-0 en el Gallardo. Somos Gol Perú, el canal del fútbol. ¿Qué pasó en el banco? ¿Cómo lo tomó Sanguinetti, Moreno, luego del